This has been a high-cost operation. Let us hope my predecessor's faith in it was justified. It's everything we'd hoped. Worth waiting centuries for. The coordinates to the Xenomorph homeworld. Uno de los lugares más hostiles, peligrosos y aterradores que existen en el universo expandido de Alien y Depredador es el planeta conocido como Xenomorph Prime, o Xenomorfo Prime, el cual es considerado por muchos como el planeta de origen de los xenomorfos, que básicamente es un planeta dominado completamente por múltiples colmenas de aliens, con sus respectivas reinas y diferentes castas de xenomorfos. Asimismo, este lugar funciona como el hogar de la reina alien madre, que es la gobernante suprema de todos los xenomorfos. Es debido a todo el misterio que rodea este planeta, junto con las hostiles especies que viven en este lugar, que Xenomorph Prime es considerado como uno de los conceptos más interesantes de la franquicia de Alien. Es por eso que en este video explicaré lo que sabemos acerca de la historia y los orígenes de Xenomorph Prime, hablaré sobre su flora y fauna, los tipos de ecosistemas que existen, y explicaré lo poco que sabemos de este lugar. Y por último hablaré sobre algunas teorías que explican cómo puede conectarse este concepto y funcionar bien aún en el canon actual del universo de Alien. El planeta G-435, también conocido como Aquiles 2.4, planeta AG-454, el planeta Colmena, Xenomorph Prime y Xenomorfo Prime, es un misterioso planeta que existe en el universo de Alien y Depredador, el cual se encuentra bastante alejado de la Tierra, y se cree por muchos científicos que han llegado a estudiar a los xenomorfos en los cómics de Alien, que es el planeta de origen de la especie de los xenomorfos XX-121, o de los xenomorfos tradicionales. En los cómics clásicos de Aliens Female War y en los cómics de Aliens Genocide podemos ver que se hacen menciones a este planeta de origen de los xenomorfos, e inclusive algunas personas van de forma directa a este lugar por diferentes motivos. Desafortunadamente estos cómics ya no son canónicos, ya que cuentan una historia alterna después de los eventos de la segunda película, donde una gran infestación de xenomorfos sucede en la Tierra y empiezan a destruirlo todo, dominando el planeta completo. Aún así, en estos cómics se nos revela un poco de detalles acerca de la atmósfera del planeta y sus características. Asimismo, se nos da información sobre los ecosistemas que existen en este lugar, los cuales podemos concluir que no cambiarán mucho si es que algún día deciden mostrarnos este lugar en las películas. En la película de Alien Resurrección, se le hace una mención al planeta de origen de los xenomorfos, específicamente en una escena extendida, que aparece en la novelización oficial de la película. Aquí el Dr. Gediman, quien es un científico importante, que ha estado trabajando por años para estudiar a los xenomorfos de cerca, le cuenta a Ripley 8 todo lo que ellos han hecho para conseguir el espécimen sano de una reina alien. El científico le cuenta a Ripley que todos los investigadores de la USM, o la organización conocida como los Sistemas Militares Unidos, conocían a detalle los eventos que vivió Ripley en el Nostromo, con el aterrador xenomorfo, que es lo que podemos ver en la primera película. Asimismo, conocían bien lo que pasó en el planeta del V-426, y en la colonia de Hadley's Hope, y cómo Weyland Yutani intentó conseguir especímenes de xenomorfos, después de que puso la colonia de Hadley's Hope en este lugar. Gediman comenta que intentaron por todos los medios posibles el encontrar especímenes de xenomorfos y de una reina alien. Lamentablemente, el hombre dice que ya no había nada de huevos dentro de la nave Juggernaut estrellada en el planeta V-426, además de que este lugar quedó inhabitable, por todo lo que le hizo Weyland Yutani, además de la explosión del reactor nuclear de la colonia de Hadley's Hope, que aunque realmente no dejó radioactivo el planeta, las múltiples investigaciones de Weyland Yutani sí lo destruyeron todo. Por todo esto que dice el doctor, podemos concluir que Weyland Yutani en efecto se llevó todos los especímenes que había en el planeta V-426 y eventualmente los estudió a los xenomorfos de cerca, aunque es probable que estos se salieron de control y asesinaron a muchos de los investigadores, con casi todos los especímenes y registros que fueron eliminados eventualmente por Weyland Yutani, o que fueron olvidados por el tiempo. Esto es muy interesante y tiene mucho sentido, ya que la película de Alien Resurrección ocurre aproximadamente 200 años después de los eventos que vemos en la tercera película de Alien. Gediman también le revela a Ripley en esta escena extendida que los científicos de la USM o los científicos de los Sistemas Militares Unidos buscaron por muchos años el planeta de origen de los xenomorfos, o lo que ellos llaman Xenomorph Prime, ya que algunos científicos muy importantes teorizaron que un lugar donde los aliens se originaron tenía que existir en el universo, o por lo menos un lugar donde los aliens se desarrollaron, y vivían como una especie no nativa. Sin embargo, después de muchos años de investigación y de búsqueda, ellos no pudieron encontrar nada. Por esta razón, Gediman y los científicos de la USM decidieron mejor el recopilar ADN de Ripley, y clonarla varias veces, para así conseguir el embrión de una reina alien, que ella tenía dentro de su cuerpo antes de morir. Por último, en el videojuego de Alien vs Depredador del 2010,
y el planeta de origen de los xenomorfos por fin es encontrado por Weyland-Yutani, al final de la historia del juego, después de que ellos consiguen algunas pistas sobre la ubicación de ese peligroso lugar, y después de que descifran algunos registros de los depredadores o Yauja. Es así como ellos consiguen las coordenadas precisas del planeta de origen de los xenomorfos. Lamentablemente este juego no tuvo secuela, y nunca pudimos ver qué le hizo Weyland-Yutani a este lugar. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo las apariciones de Xenomorph Prime en el universo de Alien, quiero hablarles sobre lo poco que sabemos de este lugar. Por todo lo que hemos visto en el universo expandido de Alien y Depredador, como en las novelas, videojuegos y cómics, podemos saber algo de información muy interesante de este planeta. Xenomorph Prime o Xenomorph Prime es un planeta al cual es un poco más grande que la Tierra. El planeta se divide en tres continentes grandes, que conforman la mayor parte terrestre del planeta, aunque sí tiene un pequeño océano que rodea las masas de Tierra. Este lugar está escondido entre dos estrellas binarias, por eso es algo difícil de encontrar. Por la evidencia que se nos muestra en las películas precuelas de Alien como Prometeo y Alien Covenant, y lo que vemos en los cómics no canónicos, es probable que Xenomorph Prime no sea realmente el lugar donde los aliens o xenomorfos se originaron de forma natural, como una especie depredadora, ya que se implica que en realidad son unas criaturas creadas por los ingenieros o space jockeys. No se sabe realmente si los ingenieros crearon a los aliens en este lugar y los dejaron libres para que se desarrollaran como especie, o si estas criaturas llegaron de manera accidental al planeta en alguna nave de los ingenieros, y luego poco a poco se desarrollaron aquí. Lo que sí sabemos es que los xenomorfos se apropiaron del planeta, y se reprodujeron extremadamente rápido, ya que eran básicamente los depredadores apex o depredadores dominantes de este lugar, y usaban como huéspedes a varias criaturas reptiles hostiles que vivían en este lugar, y a unos seres como primates, que también habitan el planeta. Es así como eventualmente crearon colmenas inmensas, donde vivían las diferentes reinas de la especie, y la reina suprema conocida como la reina alien madre. Se sabe que los depredadores o Yauja tenían conocimiento de este planeta, y por muchos años, que se implica son milenios, ellos viajaban a Xenomorph Prime para secuestrar a reinas alien, y para llevarse huevos con abrazacaras, para que ellos pudieran criar a sus propios xenomorfos, para las cacerías de los depredadores más jóvenes. En general, este lugar cuenta con un clima caliente y bastante húmedo, lo que ayuda al desarrollo de los xenomorfos y las colmenas. La atmósfera del planeta no es respirable para los humanos, ya que es bastante tóxica, aunque en algunas ocasiones en los cómics, sí vemos que alguna persona se quita su casco, y aunque no muere por esto de forma inmediata, sí empieza a batallar para respirar mucho, lo que nos demuestra la toxicidad de este lugar. El planeta no cuenta con casi nada de vegetación, y es más bien una especie de desierto o terrenos baldíos, ya que solo existen plantas pequeñas en este lugar, y nunca se nos muestra que existan árboles. Los pocos ríos y cuerpos de agua del planeta son muy salados. También se nos revela que existen algunos pantanos poco profundos en el planeta, en los cuales nunca se nos ha mostrado que vivan criaturas acuáticas. El planeta, como lo mencioné previamente, cuenta con varias formas de vida nativa, los cuales son unas criaturas aéreas como aves, que en realidad son gigantes en tamaño, y se ven como una especie de dragones o pteranodones. También existen algunos mamíferos y seres como primates, y por último también existe en este lugar una especie de reptiles únicos, que son unas criaturas que llegan a competir contra los xenomorfos, y que según los científicos de Weyland-Yutani en los cómics, pueden ser los depredadores naturales de los xenomorfos, o unas criaturas que se desarrollaron a través de la evolución para poder defenderse bien de los xenomorfos. Aunque en teoría los aliens no son nativos al planeta, los xenomorfos de este lugar son más fuertes y más rápidos que los xenomorfos nacidos en otros planetas, debido a las condiciones atmosféricas hostiles y a las formas de vida más peligrosas y agresivas que viven en este lugar. Algo interesante es que en este planeta existen muchas colmenas de los aliens, y debido a esto, los xenomorfos presentan algunas variantes físicas entre ellos, como el color de sus exoesqueletos y la forma de sus cabezas y domos, ya que su fenotipo cambia. En este lugar viven diferentes variantes de los aliens, como los abrazacaras comunes, abrazacaras reina, aliens rompepechos, aliens zánganos, aliens guerreros, corredores, crouchers, pretorianos, reinas aliens, aliens emperatrices, aliens paladines y reinas alien madre. Los predalien no existen naturalmente en el planeta, ni tampoco los xenomorfos nacidos de humanos, ya que para crear a esas criaturas se necesitan de huéspedes no nativos al planeta. Algo bastante grotesco es que una buena parte del planeta está cubierto de la resina o la baba de los xenomorfos, con la cual ellos construyen sus colmenas, lo que le da a muchas partes del planeta un aspecto asqueroso y algo biomecánico. Las colmenas en este planeta son muy grandes, ya que se llegan a ver a distancia y se ven como cebollas gigantes o como estructuras con forma ovalada, que se llegan a ver desde muchos kilómetros de distancia, porque son estructuras titánicas en tamaño. El diseño de estos lugares lo tomaron los artistas de los cómics
de los bocetos originales creados por el talentoso artista H.R. Giger, quien es el creador de la apariencia y el diseño del xenomorfo. Y bueno, aquí cubrimos a fondo toda la información conocida de Xenomorph Prime. Quiero hablarles acerca de dos teorías interesantes de cómo creo que este planeta puede conectarse de forma canónica con las películas de Alien. Si tomamos en cuenta lo que vemos en Prometeo y cómo el planeta LV-223 era una especie de base militar de los ingenieros, donde guardaban al virus xenomorfo o virus negro, podemos concluir que quizá miles de años antes de los eventos que vemos al inicio de Prometeo, cuando esos alienígenas crearon a la humanidad, algunos ingenieros viajaron para trabajar en un planeta con el líquido negro, el cual se les salió de control y los contaminó e infectó. Sin embargo, pese a esforzarse en esto, no pudieron contenerlo. Y debido a que esta sustancia estaba más concentrada, no solo mató a los ingenieros, sino que transformó sus cuerpos en unas criaturas como xenomorfos, los cuales empezaron a reproducir rápido y se convirtieron en la especie dominante del planeta, el cual era un planeta con un ecosistema completo y con otras criaturas que lo habitaban. Es por eso que, según mi teoría, debido a este accidente, los ingenieros empezaron a poner sus bases militares y sus laboratorios de este líquido en planetas inhabitados y desérticos, para que algo así no volviera a ocurrir. Otra teoría que tengo para explicar esto, que creo es la más acertada, es que Xenomorph Prime era originalmente un planeta donde los ingenieros crearon una vida inteligente. Sin embargo, igual que los humanos, esta especie se alejó de las enseñanzas de los ingenieros, y por eso estos los eliminaron con el líquido negro patógeno, de una forma eficiente, lo que creó una nueva especie del planeta, derivada de los xenomorfos. Es así como a través de los milenios, los xenomorfos empezaron a desarrollar en este lugar, y se convirtieron en la especie dominante del planeta, con los ingenieros que monitoreaban su desarrollo, y que veían a las criaturas con un potencial de ser armas biológicas. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca del planeta de origen de los xenomorfos. Sinceramente, este concepto siempre me ha parecido algo muy interesante, que nunca han explotado realmente en las películas, y solo lo han hecho de forma superficial en los cómics, novelas y videojuegos. Originalmente se planeaba que este planeta lo viéramos en la tercera película de Alien contra Depredador, la cual, debido a la mala taquilla de la segunda película, fue cancelada. Asimismo, se planea que íbamos a ver a este planeta en la secuela del juego de Alien vs Depredador del 2010. Sin embargo, este juego fue cancelado también, ya que SEA empezó a trabajar en el Aliens Colonial Marines y el Alien Isolation. A pesar de todo esto, también me gusta mucho todo el misterio que rodea a los xenomorfos, y el que no nos revelen realmente su origen también es algo bastante efectivo, que sí le agrega más cualidades aterradoras a los xenomorfos. Es debido a lo peligroso que es este planeta, las criaturas hostiles que viven en este, y el hecho de que los xenomorfos se desarrollan muy bien en este lugar, que creo que el concepto de Xenomorph Prime o Xenomorpho Prime es uno de los más interesantes que hemos podido ver en esta saga. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Xenomorph Prime o Xenomorpho Prime? ¿Conocías lo poco que sabemos sobre su origen y su historia? Y por último, ¿te gustaría ver en algún medio canónico a este planeta o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de Xenomorph Prime, Xenomorpho Prime o el planeta de origen de los xenomorfos. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, soy Luis de Wit, me despido.